Bienvenidos a Noche de Letras, nuestro famoso café literario que hoy celebra su versión, su edición número 7. Bueno, pues hoy es jueves 14 de septiembre. Falta un día para que se celebre el cumpleaños de Porfirio Díaz, que si no lo sabían, él realmente nació el 15 de septiembre y organizó todo lo necesario para que esa noche se celebrara su cumpleaños. Parte del origen del grito tiene su raíz en este movimiento que hizo don Porfirio Díaz para que se celebrara su cumpleaños junto con este movimiento de la independencia. Bien, estamos empezando ligeramente tarde por una situación muy simple. Nuestro anterior conductor, Juan Hernández, que tiene un programa muy interesante que se llama Voces del Planeta, modificó sustancialmente aquí la escenografía para presentar a toda una serie de personajes que están por celebrar el 41 aniversario de la Feria del Mole en San Pedro Actopan, aquí en la delegación Milpalta. Y bueno, pues se llenó de una serie de molcajetes, ollas y todo lo necesario para preparar y enseñar cómo se prepara este mole con sus famosos 27 ingredientes. Y por esa razón estamos transmitiendo en vivo, son las 7 de la noche con 10 minutos, hoy 14 de septiembre. Y bueno, pues vamos a iniciar con la propuesta que les tengo el día de hoy. Bien, hay un escritor que se llama Bruno Estañol, que escribió un libro que se denomina La mente del escritor. Está editado por Cal y Arena, se lo recomiendo muchísimo. Este señor Estañol comenta que hay una serie de escritores que, para darle mayor sustento a sus escritos, deciden vivir una vida muy, muy intensa, a veces muy apasionada, están en una constante búsqueda de aventuras, como es el caso de Hemingway, un escritor norteamericano, quien no solamente decidió participar en la guerra de España, en su calidad de periodista, estuvo presenciando todo lo que ocurría en la Guerra Civil Española, también en Cuba fue testigo de lo que fue esta transformación de una tiranía en lo que posteriormente y hasta la fecha conocemos como la Revolución Cubana. Fue una persona que se bebió todos los galones de whisky, de ron que había en la isla y que había en todos lados. Amó a todo tipo de mujeres y realmente fue una persona muy intensa. Recibió el premio Nobel después de escribir libros tan interesantes como Adiós a las Armas, Por quién doblan las campanas, un relato muy bueno que se llama del pescador, entre otros, Un mago de los cuentos. Bueno, dice Estañol que a veces hay que buscar aventuras para tener una vida mucho más intensa y dotar, fundamentar, justificar muchos de los escritos que nosotros hacemos. Y bueno, pues lo que quiero hacerles ver es que a lo mejor no tenemos esa osadía de irnos a vivir a otros continentes o estar participando en guerras y revoluciones, pero lo que nos está ocurriendo recientemente pues es uno de los elementos que nos van a permitir o nos deben de permitir, nos deben de inspirar para que nosotros escribamos. Al menos en la Ciudad de México y en los estados circunvecinos, todos sentimos este movimiento telúrico que no solamente nos espantó muchísimo a los capitalinos, sino que estamos viendo sus consecuencias en los estados de Oaxaca y Chiapas, generalmente los estados más castigados junto con Guerrero, que además de los daños que provocó este sismo, bueno, todavía el día de hoy están sufriendo las consecuencias de una serie de tormentas y de huracanes. Bueno, lo que quiero platicarles el día de hoy es, tomando estos hechos que nos están ocurriendo y que hacen la vida realmente muy intensa, muy, muy apasionante, a veces desafortunadamente muy desquiciante, pero
hemos estado viviendo los fenómenos naturales como son estas grandes tormentas y estos grandes terremotos. Bueno, pues los terremotos, que siempre inicio con esta sencilla palabra, terremoto, todos sabemos que es un movimiento brusco de la corteza terrestre. Y bueno, este tipo de terremotos son muy frecuentes en nuestro país porque de alguna manera formamos parte de una, no sé cómo le llaman a esto, una falla, la famosa falla de San Andrés, que bueno, lo que hace es que provoca que tengamos una serie de sismos. Y bueno, mucha gente ha escrito sobre sismos. Los más famosos han sido el libro que escribió Elena Poniatowska, también el libro que escribió Carlos Monsiváis, hay otros libros escritos como el de Ignacio Padilla, y en fin, hay otros. No quiero presentarles imágenes crudas, ya las estamos viviendo en vivo, en directo, como para que todavía hagamos recuento de ellas, pero sí quiero presentarles cuáles fueron las experiencias y el aprendizaje que nos dejó, en este caso, el temblor de 1985. Y entonces lo que les quiero presentar hoy es la crónica de un sismo, del sismo de 1985. Bueno, si recordarán, los que no son tan jóvenes, como recordarán, en el mundo entero, y aquí tenemos una imagen de un periódico francés, en donde se comentaba que prácticamente México había sido devastado por un sismo, y en muchos lugares tenían la impresión de que la Ciudad de México había prácticamente desaparecido. Bueno, realmente fue un sismo muy dramático que ocasionó todos los daños del mundo. Oficialmente se habla de 10 víctimas, extraoficialmente de 20 y de 25 mil víctimas. Yo no sé por qué el Estado siempre tiende a minimizar los daños y a esconder las cosas que ocurren. En el movimiento del 68 hablaban de que parece que oficialmente hubo 12 fallecidos, cuando todos sabemos por una gran cantidad de fotografías que, digo, si fue un centenar, fueran pocos. Yo no sé por qué siempre el Estado busca minimizar los daños cuando tenemos que tener conciencia de lo que los fenómenos naturales provocan. Bueno, pues en el sismo del 85 hubo un aprendizaje, y este aprendizaje es consecuencia de estas crónicas que escribió, y me voy a referir concretamente a la crónica de Elena Poniatowska. Elena Poniatowska dice que básicamente aprendimos 6 cosas. La primera, y esto tiene que ver con la pregunta que nos hacíamos: ¿dónde está el gobierno? ¿Qué pasó con estas autoridades encargadas de cuidar a los mexicanos, que de repente ante este fenómeno natural se escondieron, se espantaron, entraron en pánico, o no sé qué ocurrió con ellos, pero de pronto desaparecieron? Obviamente estaban muy atentos a las, pues como siempre, a las fotografías y a dar una serie de conferencias, pero realmente la labor del Estado, de las autoridades, fue realmente muy, muy gris, muy oscura, y por eso uno de los grandes aprendizajes, a decir de esta crónica que escribe Elena Poniatowska, es que se llama Nadie, Nada, Nadie, las voces del temblor. Dice: el primer descubrimiento que nos deja el sismo del 85 es ¿dónde está el gobierno? El segundo elemento que nos deja como aprendizaje es quiénes dieron los permisos. Y no solamente quiénes dieron los permisos para construir, sino quiénes fueron esos constructores que al derrumbarse los edificios se pone en evidencia las mínimas requisitos de construcción, como varillas muy delgadas, el uso de materiales inadecuados, especialmente en una zona sísmica. Recuerden que la Ciudad de México está asentada sobre lo que fue en su momento una zona lacustre. Otro descubrimiento que nos deja el temblor es el surgimiento de una sociedad civil. Esto es algo muy interesante, porque no tuvimos como ciudadanos que esperar
a que papá gobierno decidiera hacer algo. La gente salió de sus casas, tomó sus armas, que eran unas palas, unos picos, eran ollas para preparar café, y salió a ayudar a todas esas personas que estaban atrapadas entre las ruinas, que salió a apoyar a todos aquellos que estaban haciendo estas labores de rescate. Se habla que los Boy Scouts se movían mucho más rápido y de una manera más eficiente que los bomberos y los cuerpos de seguridad. Bueno, es otro gran aprendizaje. El cuarto aprendizaje es básicamente el habernos dado cuenta del valor que tienen los mexicanos. Si ustedes recuerdan, en esa época, bueno, gente tan importante como fue este tenor Plácido Domingo, se quitó el saco artístico, se despeinó y se puso a rescatar cadáveres, personas que se consideraban con vida en las ruinas de Tlatelolco, organizó estos equipos de rescate. Y bueno, básicamente el mexicano demostró que no tiene miedo a la muerte, que tiene la capacidad para hacer frente a esta y a otras consecuencias. Si ustedes recuerdan, de esa época surgió algo que todavía nos llena de mucho orgullo, que fueron los topos, estas personas chaparritas capaces de meterse por el agujero más pequeño y rescatar a muchas personas. Un quinto aprendizaje fue los medios de comunicación. Radio Educación, como Radio Universidad, La Charrita del Cuadrante y otras, se dedicaron a estar informando, sobre todo a la gente de provincia, de qué era lo que había pasado en la Ciudad de México. Fungieron realmente como un enlace para dar información a las personas de Chihuahua, de Sonora, de Tamaulipas, que tenían parientes en la Ciudad de México, de cómo se encontraban, qué había pasado con ellos. Y finalmente tenemos un sexto aprendizaje, que es que la sociedad civil se convirtió en una sociedad crítica que se dio cuenta que tenía derechos y que supo levantar la voz y que supo hacer críticas al gobierno. Dice Carlos Salinas de Gortari, en uno de sus voluminosos escritos, que él descubre que con este terremoto no solamente se puso en evidencia la gran corrupción que había tenido el Estado al otorgar permisos para construir sin los requerimientos mínimos, de que se dieron cuenta de la gran corrupción que existió también por parte de los constructores, que con tal de ahorrarse unos cuantos miles de pesos, dotaban a las construcciones de medidas que no eran necesariamente las adecuadas. Dice Salinas de Gortari que cuando se descubren estos cimientos, se descubre también a un PRI que posteriormente iba a tener que derrumbarse años más adelante con la llegada del PAN. Y bueno, pues aunque se dio esta transición que llamamos democrática y que no sabemos qué tan transición realmente fue, bueno, simplemente obligó al PRI a dejar de gobernar durante 12 años. Que bueno, finalmente todos sabemos que lo recuperó y que ahora en el 18 no sabemos qué pase, esperemos que ocurra lo mejor para el país. Bueno, les presento aquí algunos textos que dan crónica de este terremoto. Entre ellos se encuentra el de Humberto Musacchio, Poniatowska, el mismo Monsiváis y el Ignacio Padilla. Y bueno, solamente quiero dejarles aquí la imagen del libro de Elena Poniatowska, que se llama Nada, Nadie, Las Voces del Temblor, un libro que se escribió en el 2006. Recuerden que la parte literaria no necesariamente es igual que la parte periodística. Para eso, bueno, existieron en su oportunidad miles de ejemplares que daban cuenta de todos los fallecidos, de todos los edificios derrumbados, etc. A nivel literario, 20 años después, Elena Poniatowska decide reunir las crónicas que ocurrieron y bueno, escribe su libro Nada, Nadie, Las Voces del Temblor. Lo mismo ocurre con Carlos Monsiváis.
Él hace un recuento de los últimos 20 años, desde 1985 al 2005, y ese mismo año publica No sin nosotros, los días del terremoto, donde finalmente llega también a las mismas conclusiones que su colega y amiga Elena Poniatowska, cuando dice, finalmente debemos de entender que las autoridades brillaron por su ausencia, mostraron su burocracia, su ineficiencia, y dieron como consecuencia el surgimiento de esta sociedad civil que, pues hasta la fecha, ha resuelto muchísimas cosas, ¿no? Narra algunos detalles, esta es una crónica de Poniatowska, donde el presidente de la Madrid decía, ¿cómo era posible que el presidente de la República, Miguel de la Madrid, dijera, México tiene los suficientes recursos y unidos, pueblo y gobierno, saldremos adelante? Estamos preparados para atender esta situación y no necesitamos recurrir a la ayuda externa. Bueno, son algunas de las declaraciones que vienen en este texto de Poniatowska. Por aquí tenía subrayados otras de... que los invito a que vean este libro, realmente me gustaría leerles todo. Vienen comentarios de La Pulga, uno de estos topos famosísimos, vienen reseñas de qué ocurrió con estas 40,000 costureras que estuvieron abandonadas, a veces le dio preferencia a rescatar algunos edificios, y el caso de estas costureras que estaban en edificios muy contiguos ahí en donde principia o donde termina la avenida Tlalpan, estaban ahí abandonadas y muy pocos les hacían caso. Bueno, no quiero pecar de amarillismo ni de nada, simplemente invitarlos a que vean estos acontecimientos como una oportunidad para que también podamos escribir sobre ellos. De alguna manera, entre todos surge esta pregunta de dónde te tomó el temblor, qué estabas haciendo, qué pasó y qué opinas. Bueno, concluyo con esta crónica para dar paso a un texto que nos hizo llegar una de nuestras fervientes, no sé cómo llamar aquí, telespectadoras, pero son de estas jóvenes que nos siguen con frecuencia, que se llama Victoria Hutich, que nos envía un ensayo muy interesante que ella denominó El consumo del alcohol en los adolescentes. Me llenó de profunda alegría el haber recibido este texto, porque se trata de un adolescente que escribe un tema que está afectando a los adolescentes. Obviamente esto, viéndolo a nivel de ensayo, de entrada nos dice que podemos tener una visión sesgada por la falta de años que le toca vivir, la falta de referencias que debe de tener una jovencita, de todos los daños, de toda la industria, de todos los temores, de todos los de toda la apología que se hace del consumo del alcohol. Ella plantea que la defensa o la crítica del consumo del alcohol es algo complicado. No podemos decir así a primera instancia qué es bueno o qué es malo. Sin embargo, establece como un posible criterio que nos atengamos al uso y al abuso, al uso sobre todo de esta bebida, y define una serie de argumentos tanto a favor como en contra. Me gusta que en su ensayo, y les voy a leer un fragmento, hace una reseña histórica. Yo creo que se quedó un poquito corta con esta antecedentes históricos, porque son realmente interesantísimos meterse a ver cuáles son los orígenes del alcohol. Yo creo que este consumo de alcohol viene desde la... probablemente desde que el hombre se bajó de los árboles y empezó a caminar. Ella bien dice que su consumo, bueno, pues tiene antecedentes históricos, y yo le agrego que en realidad se bebía muchísimo en honor al dios del vino. En la antigua
Grecia, en la mitología clásica, se hablaba de Dionisio, un dios que era el hijo de Zeus, y todavía no se sabe si de Perséfone o de otra, por ahí hay diferentes criterios, en donde se dice que este personaje era realmente muy adorado. A veces se le trataba de educar como mujer para que no se descubriera su existencia. Se considera, algunos lo consideran como bisnieto de Afrodita. Y bueno, pues este dios Dionisio, en la mitología clásica, era el inspirador, fíjense nada más, de la locura ritual y del éxtasis. Fue conocido por también como un dios liberador. Esto nos pasa mucho, a veces decimos que mi compadre es un transformer porque es una persona muy seria y una vez que empieza a beber se transforma y se convierte en todo lo contrario. Probablemente a eso se refieren cuando decían que era inspirador de la locura ritual y del éxtasis y conocido también como un dios libertador. Bueno, como todos recordarán, y si no vale la pena que empiecen a ver cuál fue la decadencia de Grecia y después cuál fue el surgimiento de Roma, cuando Roma importa la cultura griega, importa a Dionisio, pero le importa con otro nombre, como el dios Baco, dios de la agricultura y curiosamente del teatro. También fue conocido como un gran liberador, porque se hablaba de liberar a uno mismo mediante la locura, el éxtasis o el vino. De Baco, de este dios Baco, vienen las bacanales, que en realidad es el culto a las almas, era una comunicación entre vivos y muertos. Aquí hay algo muy interesante que sigue ocurriendo hasta la fecha. El séquito de Dionisio era el llamado Tiaso, que estaba formado por Ménades, que eran los compañeros de orgía. Actualmente, una de las consecuencias o de los factores que inciden mucho en que la gente beba son estos compañeros, estos ménades que están siempre instando al bebedor a que siga viviendo. Estas bacanales eran muy interesantes porque solamente participaban mujeres y esto ocurría entre el 16 y el 17 de marzo. Solamente se realizaba una vez al año y era exclusivamente para mujeres. Pero posteriormente se fueron incluyendo a los hombres y una vez que se incluyó a hombres y mujeres, ya había un poco más de diversión y bueno, se empezaron a celebrar 5 veces al mes. Tanto que en el año 186, bueno, se prohíben en Italia. Bien, Victoria señala al vino, dice, puede ser un factor de esparcimiento y también de recreación. Fomenta las relaciones personales e interpersonales por ser un gran desinhibidor. Y ayuda en ciertas enfermedades. Dicen los cardiólogos que una copa de vino tinto al día, más que negativo, es algo que nos hace mucho bien. Y bueno, antes de decirles cuáles pueden ser las ventajas o las desventajas para el adolescente, ella dice, les leo un pequeño párrafo, dice, generalmente la edad de inicio de la ingesta de alcohol es muy temprana, ocurre entre los 14 y 16 años. Los diversos factores que llevan a un joven a consumir alcohol pueden ser predisposición genética, puede ser depresión, una conducta antisocial, una baja autoestima, imitación, curiosidad, modelos negativos en la familia, la búsqueda de la libertad lejos del control adulto, la aceptación social, la presión y algo que debió haber subrayado y puesto aquí en mayúsculas es la influencia de los medios de comunicación. Dice, al ser la adolescencia una etapa de búsqueda, tanto de identidad como del lugar que les corresponde en el mundo, los adolescentes buscan modelos de comportamiento y de pensamiento para afrontar su realidad. Tal vez por eso adopten modelos, arquetipos, que pueden guiar su comportamiento social e intelectual. Bien, les comento aquí rápidamente. Ella dice,
Sobre uno de los problemas que tiene el adolescente, dice que tiene una gran confusión vital, no sabe por dónde ir. Hay, y cada vez es más frecuente, un desarraigo familiar. Hay un desconcierto interior y hay una lucha permanente con sus emociones. El ser adolescente implica que se tiene una edad muy propicia para explorar sensaciones, buscar nuevas experiencias, experimentar, desear y algo también muy frecuente, buscar un placer inmediato. Existen las debidas justificaciones y se dice que el alcohol nos permite un mayor disfrute, que en realidad no es muy peligroso y además que nos permite una convivencia con los amigos. También Victoria señala que hay una serie de riesgos, como distorsionar el desarrollo sano de esta juventud, y tiene sus consecuencias: ansiedad, depresión, gastritis, úlceras, cirrosis, pérdida de memoria, yo le agregaría accidentes de tráfico, que es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes. Les leo un segundo parrafito muy breve, en donde dice Victoria: según la Fundación por un Mundo Libre Sin Drogas, el alcohol mata a más adolescentes que todas las otras drogas combinadas y es uno de los tres factores principales de causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 24 años, tanto por accidentes, homicidios como por suicidios. No tiene grandes conclusiones, ella dice que no es bueno beber y solamente dejó la pregunta al aire, que es un poco la misma que hace Victoria, es, sin embargo, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que este ensayo nos deja más preguntas que respuestas, y en lo personal yo pienso que hay que seguir insistiendo sobre el tema y hay que seguir buscando más que las respuestas, cuáles son esas preguntas. ¿Por qué seguimos bebiendo? ¿Por qué se sigue vendiendo tanto alcohol? ¿Por qué es uno de los elementos más importantes en la celebración que vamos a tener el día de mañana, 15, 16 de septiembre? ¿Por qué Navidad se bebe y por qué por todos lados es lo que prevalece? Les dejo la mosca en la oreja y que tengan una buena tarde y hagamos una pausa. Gracias. Gracias.